David, ¿qué haces? Nada, nada. No estaba llamando al casting de OT para apuntarme. No. Pero tú sí, desafinas como una almeja. ¿Cómo vas a ir al casting de OT? Bueno. Necesitas un poquito de inclinación, de constricción, ajá, de el pliegue grueso. Pero yo anclaje. Un profesor para esto. Una coach vocal. Sí. ¿Te traigo a la directora vocal de OT? Venga. Venga, Mamen Márquez. ¡Mamen Márquez! Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT, recordándote, y hoy tenemos a la directora vocal de la Academia, Mamen Márquez. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, Mamen! Nos hace que estés aquí. ¡Qué ilusión la mía! ¿Sí? Vamos, sí, sí, muchísimo. Nos alegra muchísimo. Eres la primera profesora que pisa estas instalaciones. ¡Ostras, pues qué honor estrenar! A mí me da un poco de miedo, porque sí, que estoy un poco resfriado, es como que siento que me va a estar analizando. No, eso es de formación profesional, tú no te preocupes. Lo hago continuamente. Vale, luego practicamos. Héctor se ha propuesto, Héctor se ha propuesto cantar hoy bien. Con lo cual, tengo un reto. Podemos estar aquí hasta las 11 de la noche. No canto bien, pero Raúl me dijo una vez cuando vino aquí que con unas clases tuyas podía llegar a cantar bien. Mira, yo solo con oírte esta voz hablada, que me parecía así tan bonita, tan potente. Sí, señor, con eso grave. Qué cosas más bonitas. No, no, es que es real. Pues mira, al terminar la entrevista voy a cantar bien. Ya bien. Pues te lo van a pedir. Mamen, vamos a empezar como nos gusta a nosotros empezar siempre. ¿Cómo te llega la propuesta de participar en OT 2017? Muy bien, pues mira, resulta que yo he llevado a mucha gente de Tu cara me suena. Mm-hmm. Entonces, pues Tiner Rubira ya me conocía de conocer de eso, de la gente que, mm-hmm, que iba llevando. Y que la primera persona fue Rocco y a partir de ahí pues fui teniendo más gente. Fue muy guay el proceso. Y bueno, a partir de ahí yo conocía también a Arnau Vila, marido de Noemí, que he trabajado mucho con él en Mamma Mía y otros montajes y tal. Y entonces, a raíz de ahí, como me conocían de aquello también, pues bueno, estuvieron hablando y decidieron hacerme una entrevista. Ajá. Entonces, nada, yo un día estaba en mi casa de la playa, tal que un domingo, y me llegó un mensaje de Tiner Rubira diciendo que me quería entrevistar. Y nada, yo me acababa de despertar de una larguísima siesta y pensé cómo llegaba. Que eso no sienta bien, la verdad. No, claro, no, había dormido demasiado, de hecho. Por eso, que no sienta bien. Y era como, ¿en serio estoy viendo esto? Y bueno, fue muy guay. Qué guay. Entonces, ¿cómo fue ese casting? Pues, ¿cuál? ¿El casting? ¿El tuyo? ¿El mío? Pues mira, tengo que decirte que fue maravilloso, porque el otro día lo comentaba con Adán, el director de Galas, y que también estuvo en esa entrevista, estaba Tinet y Adán. Y nada, yo entré en aquel sitio y nada, me senté con ellos a hablar. Y bueno, esto fue muy bueno. Recuerdo que le digo a Tinet, bueno, a ver, contadme. Y me dice, no, la que cuenta eres tú. Y me enseñaba toda la razón. Y bueno, fue genial. El casting, entrevista, fue genial. Me senté allí, estuve hablando con ellos. Y estuvimos hablando, no sé, serían como 45 minutos. Y fue, yo me sentí como en casa, no sé, además. Tinet me contaba las ideas que tenía de cómo veía el proyecto y cómo quería llevarlo y que fuera muy de verdad y todo como muy realmente una academia de alto rendimiento, que los chicos sacaran el máximo. Bueno, me lo planteó de una forma que yo decía, por favor, es que me encanta lo que me está contando. Y bueno, fue genial. Salí de la entrevista y al día siguiente me llamaron y me dijeron, estás dentro. Cruza la pasarela. Cruza la pasarela. Mamen, pero más allá de dar clase en la academia, sí, y vas a estar en televisión, ya no hacer televisión como ahora que tenemos las cámaras que las estamos viendo, sino estar observada de tal manera que no sabes dónde están las cámaras, si te puede escapar algo, tal. ¿Esto no te daba un poquito de vértigo? Mira, yo la verdad es que soy muy de tirarme a la piscina. Ya lo veis que estoy aquí charlando. Y bueno, la verdad es que al principio yo dije, vale, las cámaras, pues no pasa nada, ya está, pues fenomenal, yo tengo que ir y hacer lo que hago, si tampoco tengo que hacer más. Y bueno, claro, eso es muy bonito cuando lo piensas, pero luego cuando entra realmente dice, bueno, en los tres primeros días sí que era un poco más de te dejas llevar, pero bueno, como que estás pensando un poco más, uy, ten cuidado. No voy a cagarla con esto. Claro, hombre, claro, continuamente tienes cámara alrededor, pero a partir de un punto se te olvida, pero se te olvida totalmente, o sea que a veces decíamos cosas que yo decía, ay madre mía, espérate que esto no esté saliendo, ¿no? Porque, bueno, después de tanto tiempo se convierte en normal estar ahí, es que es
realmente acaba siendo tú. Nosotros mismos. Después de la rueda de prensa estuvimos paseándonos por allí cuando ya no quedaba nadie. Sí. Y por un momento se nos olvidó que estábamos allí y estábamos haciendo unas cosas un poco... poco adecuadas, a lo mejor. Eso David sentado en la taza del váter, y cosas en las habitaciones, y cosas bueno. así, hasta que de repente nos pilló Tienes Rubira, nos echó. Pero dijo, bueno, por Dios. Pero no pensamos en que nos estaban grabando todo el mundo. Sí, es. También yo creo que ayuda a la cosa de que los chicos eran tan naturales, uh-huh. el equipo era tan natural, todo el mundo que estaba era tan natural que tú entras y se te olvida, uh-huh. porque todo el ambiente es muy real. O sea, la gente realmente se comportan como son y, uh-huh. y claro, entonces, bueno, pues eso te hace realmente que olvides que tienes las cámaras. Es uh-huh. que es inevitable. Llega un punto que se te olvida. Mamen, yo te tengo que confesar una cosa. A ver. Ha habido dos historias en esta Operación Triunfo, ha habido muchas, pero ¿sí? dos historias que me han emocionado muchísimo y me han tocado muchísimo. ¿Las ¿vale? mechas de Amaya? Las mechas de Amaya. Las mechas de Amaya. Una es... Quedó muy guapa. Merecieron la pena. Una es la historia de Thalía, además se lo dije a ella, de cómo los padres dejaron todo, se vinieron aquí, a Madrid, se cambiaron sí. de vida solamente por el sueño de ella. Y la otra es tu historia de por qué decidiste dedicarte a la enseñanza y cómo sí. llegaste hasta ahí. Que no sé si sí. os la puedes contar un poquito ahora, porque a mí me parece que si alguien no la ha visto la tiene que conocer, sí. porque me pareció súper emocionante. Vale, bueno, pues sí, la verdad es que algo que no creía que fuera a acabar sabiéndose así tanto como se sabía, pero no me importa y creo que puede ayudar a gente realmente, entonces me parece bien. Bueno, yo cuando estaba en Granada uh-huh. Sufrí una patología vocal por fumadura pasiva, que es uh-huh. rarísimo que te ocurra uh-huh. esto. O sea, realmente hay poquísimos casos que se le diagnostica por fumadura uh-huh. pasiva. Yo nunca he fumado, pero nunca, nunca, o sea, nunca. Y, pero bueno, estaba en sitios que continuamente era mucho humo, uh-huh. Siempre, y entonces, uh-huh. pues bueno, acabé desarrollando esta patología por fumadura pasiva. Entonces, bueno, yo ya cantaba, no cantaba profesionalmente todavía, uh-huh. pero cantaba. Y entonces yo empecé a notar que algo pasaba en la voz, ¿no? Yo decía, esta no soy yo cantando, esto no es mi timbre, era uh-huh. muy ronco, empezaba a perder notas de agudo, y entonces decidí a ir al otorrino. Entonces, estuve 2 años yendo al otorrino. 2 años yendo al otorrino y el otorrino me decía que era un resfriado. De 2 años. De 2 años, claro. Y yo decía, no puede ser, es que no puede ser que constantemente esté cayendo en un resfriado y pierda voz. Uh-huh. No es normal. Hasta que di con un otorrino que me dijo que tenía patología por fumadura pasiva, que me tenía que operar porque yo recuerdo levantarme por la mañana y decía, hola, buenos días. Y yo, o sea, no tenía voz durante... El resto del día. El resto del día tenía que escribir. Qué fuerte. Entonces, bueno, me operaron con la mala suerte de que, bueno, el cirujano me dijeron a posteriori sí. que se le limpió más de la cuerda que tenía que limpiar, se le fue un poco el bisturí. Entonces eso me dejó una cicatriz cordal muy grande en la cuerda operada. ¿Y cuál era el problema? Que yo mi sueño era cantar, y yo quería cantar, yo quería hacer musicales, y lo tenía muy claro que había algo que yo tenía que hacer con eso. Entonces, pues me puse a estudiar, porque en esa época en la que yo me operé no había gente que hiciera rehabilitación de voz profesional, o sea, para gente que quería cantar, no estaba tan especializada la cosa. Total, que la solución fue empezar a estudiar, y a estudiarme yo también mucho cómo reaccionaba hasta poder rehabilitarme. Y bueno, lo bueno fue que lo conseguí, que hice una carrera como cantante profesional después de aquello, que fue muy complicado el proceso, pero tuvo Y como profesora, conseguiste 2 carreras en una. Exactamente. Y entonces, una vez hecho esto, yo dije, tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? O sea, esto que yo he pasado ha sido muy duro, y la gente que pasa por patología sabe lo duro que es que ames cantar y que algo pase que no tire. Y entonces dije, yo tengo que hacer algo con todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido, y creo que tengo que poder ayudar a otra gente que está en esta situación, porque hasta el momento no había gente que hiciera este puente de unión entre cantantes profesionales y... o sea, yo no soy rehabilitadora, en todo caso diría que soy reeducadora, ¿vale? Estoy estudiando logopedia, pero no la he terminado, entonces... Reeducadora. Yo fui a logopeda de pequeño. Sí, bueno hacen una gran labor. Gracias, David. Es que no decía la R. Perdón, sí, bueno, muy bien. Tampoco la dices ahora. Sí, y bueno, nada, entonces pues pensé que sería una buena labor pues especializarme, o sea, estudiar los másteres después que había de rehabilitación de voz,
y ponerme ahora a estudiar logopedia y bueno, yo ahora mismo ayudo a la gente, reeduco, pero el día de mañana puedo a lo mejor decir que lo rehabilito finalmente, uh-huh. ¿no? A mí es que esas historias de superación y estas cosas encanta. Me encantan. Sí, bueno, la verdad es que sirvió uh-huh. mucho porque fue un proceso que realmente eso dice, yo con todo esto, con todo lo que sé, tengo que poder ayudar a otra uh-huh. gente que está en esta situación, que no saben cómo salir de ahí, porque pasa mucho y que no encuentran, claro. no encuentran la vía. Y en la academia también ha sido, además, yo creo que coach emocional, ¿no? Has compartido ahí muchas historias con todos los concursantes, lágrimas. Muchas lágrimas. Es todo muy, muy intenso. Muy intenso. Ay, ya. Claro, o sea, academia de alto rendimiento profesional y personal. Y personal. Sí. Hombre, allí las lágrimas las pasamos todos porque yo he llorado en esta academia lo que nunca pude esperar. Sí, pero claro, es todo, claro, los chicos están allí 3 meses y medio, solo nos ven a nosotros, pasan muchas cosas y bueno, pues nosotros lo vivimos con ellos, porque uh-huh. es que nosotros estamos allí continuamente todo el día. ¿Os costaba morderos la lengua, por ejemplo, cuando sabíais que esto ya empezaba a ser un pelotazo y entrabais a esa academia y teníais que hacer, como decían el resto de compañeros del equipo, que no podían ni mirarlos a la cara para que no intuyesen nada? Sí. ¿Os costaba esa contención? Por supuesto. Por supuesto. Tú le querías decir, no te voy a negar que chiquilla, sí, que lo estás petando fuera. Claro, y no te preocupes, que no claro. pasa nada. Pero tú tienes que llegar y decir, hola, ¿qué tal? Como que no pasa nada y te quieres morir porque dices, ay, Dios mío, si pudiera yo hablar. Claro. ¿Algún pero... momento de estos en concreto que recuerdes que digas esto? Pues, a ver, así preguntándome ahora mismo, que caiga, no lo sé, mucho en general. O sea, yo recuerdo pues oír sabiendo cosas y subir arriba y decir, ay, qué lástima, ¿no? Porque porque no se lo puedes contar. Pero sí. También habéis jugado un poquito con esa información. No tanto a lo mejor en tu caso, ahora me cuentas, sí. Pero por ejemplo, Vicky y los Javis sí que hemos visto que mucho, que si había salseo ahí, que si la carpeta de Cepeda y Aitana y tal, pues necesitamos 2 bailarines suplentes. Uy, pero eso fue totalmente casual, ¿eh? Bueno, no, ¿sí? De verdad, te lo juro. A ver, que nos va a contar la verdad. Ya vendrá Vicky y lo contará personalmente. Vale, vale. Pero Vicky, o sea, Vicky necesitaba una persona más y fue al salón y la única persona que estaba era Cepeda. Cepeda y Alfred para Maya y Aitana. Pero es que Alfred estaba por allí rondando, entonces, y el resto estarían en la habitación, estarían en otro sitio. O sea, que es que realmente, en este caso, yo de verdad sé que fue casual. Y por ejemplo, yo que sé, el beso de Agoné y Raúl, casualidad. Eso, yo también me sorprendí con eso. Eso no lo sabía. Bueno, de momento lo dejamos en casualidad. Pero tú no hacías nada. Tú no hacías por intentar pinchar un poco. Ah, que esto va a dar un poco de alegría en las redes. No, yo no. Yo no, pero bueno, mira, ya surgió así. Sí, ya surgió. Aquello y vamos, yo ni sabía de hecho en aquel momento que iba a haber un poco de así tal, ¿no? De hecho, creo que me hicieron hasta un gif y todo. A mí haciendo así. Es verdad. Oye, dices que pasabais muchas horas en la academia. ¿Tú has llegado a dormir en la academia? Mira, he llegado a dormir la siesta. ¿Pero de las largas? Bueno, hubo una que sí, muy larga. Uy, esa se enfría en la voz, ¿eh? Da igual, pero es la gala, solo tenía que sentarte. Ah, bueno, entonces da igual. Sí, no, porque, bueno, allí tenemos las literas para cuando duermen allí. Cuéntanos un poquito exclusiva. Cómo son. Uy, yo no sé si puedo contar. Ay, eso. No, sí se puede, Tinet la autoriza. Sí, bueno, no, la metas en Dios. No, por si acaso no hay una litera para cuando ellos se tienen que quedar a dormir, porque a veces que se acaba muy tarde y se empieza al día siguiente muy temprano. Claro, el lunes, entonces, por ejemplo. Claro, entonces pues que si no, eso es irte sin dormir. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que alguna siesta entre las clases de la mañana y la tarde, en algún caso sí que lo he vivido. ¿Has compartido habitación con alguien? No. Hombre, son literas, ¿no? Son literas. Hombre, habitación, he dicho. Sí. No. Estaba más sola que la una. Oye, mamen, tú para hacer OT, ¿realmente has tenido que dejar aparcar un pelín lo que es tu rutina, ¿no? Porque tú trabajas y vives en Madrid y te has tenido que ir a Barcelona. Sí. ¿Has vivido allí como una más? ¿O ibas y venías o cómo hacías? Iba y venía, o sea, nosotros teníamos, Vicky y yo de hecho vivíamos en el mismo bloque. ¡Ay, qué guay! Sí, pero sí, qué sí. guay. Es sí, que os habéis hecho muy amigas vosotras. Sí, para mí ha sido de las cosas más grandes que me llevo yo de OT. O sea, me llevo tantísimas cosas, pero ella es una de las más importantes, sí. Qué guay. Sí. Y entonces, bueno, pues
vivíamos en el mismo bloque, mm-hmm. y lo que pasa es que no siempre viajábamos a la ida juntas. Claro, porque, depende de las clases. ¿Cómo? Claro, exactamente, pero la vuelta sí que la hacíamos casi todas juntas. Mm-hmm. Entonces, pues bueno, yo estaba viviendo en Barcelona y el programa se graba en Tarrasa, mm-hmm. entonces pues iba y venía cada día. Uh-huh. Y bueno, estaba muy bien porque tenía ese ratín para despertarte, claro. para repasar, para oír los temas. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo era ese trabajo detrás de las cámaras, lo que no se veía en el 24 horas? Sí. Porque imagino pues que estarías en la parte de producción, de redacción, pues sí. preparando un poco pues lo que se iba a hacer después, viendo sí. el directo, ¿cómo era ese día a día? Bueno, la verdad es que hay que decir que el equipo que teníamos detrás es un equipo maravilloso. Pero maravilloso, sí, sí, sí. La gente que formaba parte y que no se veía, un 10 o un 20, si se puede dar. Y bueno, pues llegábamos allí los martes, bueno, los lunes teníamos las galas, al día siguiente ya teníamos las canciones colgadas en el Dropbox de lo que iba a ser esa tarde del martes. Entonces, nos podéis invitar a ese Dropbox, ¿verdad? No estaría mal. Oye, mami, ¿tú también participabas en la toma de decisión de los repartos de temas o eso tú no? No, yo no. Tú no. Yo en vale, este, vale. No. Y bueno, pues nos daban los temas, entonces los teníamos que oír el martes, aprendérnoslos rápidamente, bueno, los que no conociéramos, y bueno, pues y ya está, y después ya empezar a coachearlo. Ah, yo tengo una curiosidad muy grande. A ver. ¿Esas bases cómo se graban tan rápido? Bueno, es que porque hay un equipo detrás de esto que es otro 20. Ajá. Entonces, pues bueno, están divididos en varios equipos para poder optimizar el tiempo y que se puedan hacer. E incluso luego se hacen como pequeños cambios y ellos están ahí rápidamente. Sí, pero porque son equipos que están muy volcados en esto, entonces, claro, son muy profesionales, bueno, son de los más top que tenemos, bueno, que hay en España, y entonces, pues claro, a la que tú le das cualquier cosa, te lo cambian, es que son tan eficaces, son buenísimos. Cuéntanos un poquito de todos estos dramas que te topabas allí con los alumnos personales, buenos dramas y comedias. Medias, de todo. Sí. ¿Cuál te llegó más? ¿Qué concursante? Ya sé que no se puede decir esto de favoritos, pero seguro que tienes un par de historias de estas que dices, madre mía, es que aquel día me quería morir con tal concursante desgarrado o con las bromas de tal. Bueno, ay, yo qué sé, es que hay tantas cosas que contar aquí. Son tantas horas. Son tantas horas. Hombre, es que se les coge mucho cariño a todos. No sé qué decirte. Hombre, con gente como... Es que te daría la lista, ¿sabes? Que si empezó, te digo, pues pásamela. Con no sé quién y después entonces seguiría con el otro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que todos han sido tan especiales por una cosa, por otra, por lo que sea. ¿Qué son tus hijos? Es que es inevitable. Te juro, te doy mi palabra, que los quiero a todos, ¿sabes? Es que no hemos tenido una persona que diga qué conflictivo qué conflictiva... esta persona te ponía un mal ambiente. Es que han sido todos muy majos, tenían muchas ganas y son todos muy especiales. Lo más bonito es que todos son muy especiales. Y es que es real, vosotros lo habéis visto. Lo hemos visto, por eso ha funcionado. Eso es cierto. Claro. Mamen, ¿tú veías desde el principio que a lo mejor Amaya podía ganar el concurso? Sí. ¿Sí? Sí. No, pero sí. Quiero decir, o sea, ¿tú tenías algún, o sea, era la que tú pensabas que podía ganar o a lo mejor no hiciste apuesta? No sé cómo... Bueno, era una de las opciones que podía ganar, evidentemente. Sí, sí, sí. Para mí ella me pareció una evolución muy bonita, que es lo que normalmente cuento, porque empezó ella como más timidita, una voz más como sopladita y tal, y de pronto en el momento del Shake It Out hizo un cambio y descubrimos como esa mujer y esa fuerza, y yo creo que a partir de ahí fue cuando ya estalló y fue la Amaya que tenemos ahora, pero, ¿no? ¿Por qué no ocurrió esa sorpresa que tuvimos con Amaya antes? Mira, yo creo que... ¿Lo visteis en ese momento o es que...? Yo creo que en ese momento fue muy claro que era una gran opción de ganadora, evidentemente. A lo mejor antes pues también se le veía que tenía muchísimos puntos, pero supongo que... fue la evolución, ¿no? A lo mejor las canciones que tenía estaban dentro de esta voz como más... como muy bonita, muy dulce, más dulce, y tal. Sí. Y entonces ahí fue como... el primer reto fue Pink,
Uh-huh. Y el segundo reto fue Shake It Out, y yo creo que en Shake It Out conseguimos uh-huh. Lo que queríamos, ¿no? Tanto ella como nosotros. Totalmente. Y entonces pues allí fue como un ¡zas! Y estábamos todos clavados en el sofá de la academia diciendo uh-huh. Dios mío de mi vida, esto es muy grande. Mira, recuerdo, se me pone el pelo. Ah, es verdad. Pues sí, sí. Oye, Mamen, te voy a replantear la pregunta. A ver. Replantea. Y de los 5 finalistas, ¿tú pensabas sí. que los... ¿Tú te imaginas esos 5? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿o echaste sí. al FAT alguno? ¿O te sobraba alguno? Mira, no sé. Yo sobrarme no me... No, sobrar no, que es no feo. Me sobra, no, pero además porque es real, ¿sabes? porque son todos muy buenos, pero la lástima es porque no podía haber más finalistas, ¿sabes? Nah. Porque es que hay grandes voces ahí. Claro, a ver, sí. no tiene tampoco demasiado que ver contigo, pero ¿no fue un poco raro esto de echar a Gonei para después volver a cogerlo para la gala de Eurovisión y ya la siguiente era la final? Fue como raro, ¿no? Ya, bueno, pero es que era como tan claro que, ¿no? Que a Gonei, ¿no? Tenía que estar tenía en esa que gala. Estar ahí, que, pues mira, se dio la situación y yo creo que es bonito que estuviera. Mm. Oye, sí. ¿qué hacíais mientras veíais la gala en el salón de la academia? Que eso no se pues... veía. Yo siempre decía, el 24 horas tenía que sí, estar ahora conectado. No, no, no. Había ahí vasitos de Coca-Cola. Alguno. Por decir algo, ¿no? Jamoncito. Sí, sí, bueno, pues nada, estábamos allí de charla también y bueno, comentando. Lo vivíamos muchísimo, ¿eh? Porque claro, nosotros preparábamos los chicos, ¿no? Y de pronto, pues, teníamos lo que habíamos estado trabajando con ellos y de pronto ellos llegan al escenario y a lo mejor hacen algunas cosas que no eran lo que habíamos pactado y algunas cosas que de pronto, pues, uh-huh. Explotan, ¿no? Explotan y no esperábamos tan bien, ¿no? Tanto uh-huh. como para un lado como para otro. Entonces, claro, era continuamente nos levantábamos, pero ya está, ya está. o yo que sé, oh, qué bueno esto. O... ¿Y qué pasaba en el momento en que empezaban las valoraciones del jurado? Que ahí hemos tenido mucho choque entre profesorado y jurado. Vamos, os habéis visto muchas de estas de no estamos de acuerdo en nada de lo que ha dicho el jurado. Pero yo tengo que decir que creo que creo que os habéis contenido. En el sentido de que creo que a lo mejor, o sea, en algunos momentos era como que, bueno, Noemí lo dijo muy bien. Este concurso va de los concursantes, no vamos sí. a abrir guerras con el jurado. Claro. Pero lo habríamos hecho. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios iba de los concursantes. No, bueno, a ver, sí que es cierto, pero como te puede pasar a ti o a ti cuando habléis con vuestro amigo. Vosotros habléis con vuestro amigo y decís, es que a mí me gustaba no sé quién, no, a mí me gustaba más lo otro. Pues yo esto creo que lo he hecho así. Ah, pues a mí no me pareció así. Pues esta misma discusión, solo que allí puesta. O sea, que pública. Esto, pública y ya está. O sea, que es que esto pasa en cualquier sitio, en cualquier momento, pero sí que es cierto que había veces que había valoraciones en las que a lo mejor pues no estábamos tan de acuerdo porque pues no lo habíamos visto así o lo habíamos vivido de otra forma o nosotros al verlo desde el otro lado de la academia lo percibíamos de otra forma. ¿Cómo sí. viviste el no lloré? Bueno, pues me parece bien, me parece bien. Ella es dura. Oye, Mamen, sí, sí. ¿y el momento de salvar? ¿Cómo era ese momento? El momento de salvar es el momento en el que te quieres morir, porque es muy complicado realmente. Porque, claro, hay veces que bueno, que realmente es que tienes, bueno, hay veces no, que realmente tienes allí a dos personas, que las dos personas las valoras, que las dos personas las quieres y que ¿cómo decides? Complicado. Es que es muy complicado realmente. Y entonces, pues bueno, hay veces que hay que apostar y decir, bueno, pues con todo el dolor de mi corazón, uh-huh. si tengo que decantarme, pues te tienes que decantar para un lado. En realidad era una decisión en común, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que es complicado, porque claro, hasta allí es que claro, es que no quieres. Pero se tenían en cuenta cosas como, por ejemplo, es que si salvamos a este se van a quedar nominados estos dos y entonces se va a ir seguro tal. No, porque realmente no sabes quién va a votar, tampoco lo sabes. Porque claro, puedes especular, pero ¿cómo sabes? Y después de ellos van los compañeros. Claro. Es que no sabes lo que puede salir ahí. Bueno, nosotros hacíamos nuestras apuestas. Entonces, antes de la gala decíamos, pues igual quedan estos, los compañeros a estos, tal. A veces acertábamos y la mayoría no. Claro, es que especular ahí es que realmente es complicado. Yo creo que no te puedes arriesgar, porque si especulas te puede salir muy mal, ¿no? Yo creo que tienes que votar lo que opines con todo el dolor de tu corazón, porque es así, pero... Mamen, ¿tú te imaginabas el éxito de este OT?
Porque tú imagino que, bueno, como todos, habías vivido el éxito de los primeros OT. Sí. Y vamos a ser sinceros, cuesta imaginar que este tipo de cosas se puedan repetir. Sí. Aunque yo diría que estamos bastante cerca de aquellas primeras ediciones y de aquellos fenómenos iniciales. ¿Esto en algún momento te lo imaginaste? Sí. Mira, no me lo imaginé porque realmente tampoco quería pensarlo tanto. Yeah. O sea, yo fue como... Porque si lo piensas también te pone más nervioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi cabeza era, tuve lo mejor que pueda, lo más sincera que pueda y, ¿sabes? Lo más honesto que pueda hacer ese trabajo y ya está. Porque si te pone a pensar si esto puede ir bien o puede ir mal, pues te puede dar tanta pena como nervio, ¿sabes? Claro. Igual... ¿No lo pensaste especialmente después de aquella gala cero que cómo fue Héctor? Apocalíptica. Sí, fue un poco apocalíptica, sí, para que no vamos a negar. Sí, la gala cero fue un poco... No la esperábamos nosotros tampoco así. Tú dijiste, madre mía, la de trabajo que tengo aquí. Sí, pero bueno, a ver qué hacemos con todo esto, bien. No, pero, a ver, realmente... Ya. Claro. Tú sabías lo que había ahí detrás. La materia prima. Claro, nosotros lo vimos en los castings. Entonces, claro, de pronto ves a una persona que sabes que tiene un talento, que ves cómo puede brillar, que tiene un instrumento maravilloso, la pones allí y de pronto no sabes qué está haciendo. Y lo entiendes también por otro lado. La pobre Aitana, que la gala cero no le fue Aitana, que la amo, que la admiro y de todo, pero vamos. Es fantástica. Vamos, totalmente. Y claro, pero los pones allí de pronto con los nervios. Pues eso, se te dispara la afinación o de pronto te pones nervioso. Y tal, y bueno, pues son cosas que pasan, pero claro, esto lo da las tablas, ¿sabes? Da la experiencia, ponerte allí, tener la seguridad, pero lo más fuerte de todo esto es que cuando fui a ver el concierto de Barcelona, que me senté allí, lloré tanto, para variar, pero es que claro, yo decía, estos chicos que entraron tímidos, chiquititos, un poco más inseguros, ¿no? Normal. Yeah. Y de pronto los ves pisando ese escenario con el Palau Sant Jordi lleno, la gente gritando y ellos allí puestos y yo me moría de orgullo. O sea, me moría de orgullo. Todavía nos pasaba a nosotros también, y no eran alumnos nuestros. Sí. Es que... Y claro, ves ese proceso, imagínate lo heavy que tiene que ser ese proceso de 3 meses y medio para pasar de una cosa a la otra, ¿no? Lo que tienen que vivir allí dentro. Pero lo fuerte es realmente lo que consiguen. Es brutal. Mamen, me parece muy curioso un dato de tu currículum, y es que estabas un poco también como Amaya, predestinada a acabar en OT 2017, porque una de las profesionales que más te ha formado ha sido Helen, la profesora de técnica vocal. Sí, la primera, de hecho. La misma disciplina que haces tú en la academia, pero de OT 1 y de OT 2 y de otras ediciones. Yo creo que además es súper bonita la cosa que fuera Helen, que es una de mis más grandes formadoras, a la que quiero y admiro muchísimo, ella es increíble y me parece muy bonito, ¿no? Que justo pues a lo mejor haber podido yo entrar ahora. Entonces, pues bueno, me pensaba mucho en ella cuando estaba en las clases. ¿Hablaste con ella? ¿Que te diste algún consejillo de...? Hablé con ella, sí, hablé con ella y dentro de poco la vuelvo a ver. Pues un reencuentro, la gala está de Navidad de OT1 2017, podéis haber cantado un tema las dos. ¡Uy, te imaginas! ¡Qué bonito! Pues mira, hubiera estado bien. Para la próxima. Ahora que estamos repasando un poquito tu currículum, yo quiero que nos cuentes... Tú ya tenías experiencia con las cámaras, aparte del espectáculo de Mamma Mía. Tú ya habías hecho cosillas en tele, ¿no? Bueno. Háblanos de ese episódico de Anhelo 7. Ah, bueno, pero eso fue una cosa muy concreta. ¿Es cierto que doblaste a Ana en el momento de la barra? No. ¿Te imaginas? Ojalá. Ojalá. No, fue una cosa muy puntual. Y es que la chica que era una de las hijas entró a hacer en la serie como de protagonista de Mamma Mía, hacía el papel de Sophie. Era Claudia Molina, ¿no? Claudia, exactamente. Y entonces pues Claudia en la serie le pasaba que entraba a hacer de protagonista en Mamma Mía. Y entonces pues la tuvimos en el teatro haciendo de Sophie. Y yo era una de las dos amigas de Sophie en aquel momento en la producción de Mamma Mía, en Lope de Vega. Y entonces pues fue por esto, ¿no? Que fue parte de la serie. Pero bueno, yo no estuve oficialmente en la serie, fue simplemente... La serie fue a ti, más bien. Sí, exactamente. Pero también has sido dobladora en español de las Supernenas, de Marco, de los... De canciones. ¿De canciones? Sí, de canciones. Pero de Marco, la original, ¿no? No. Hombre, yo digo... Perdóname, pero creo que ya por eso los digo. Es que tengo mis trucos.
El formol funciona fenomenal. Cada noche. Cada noche me criogenizo. La cabeza en un frasco y eso fenomenal. No, no, no. Doblé canciones para la Fiorina, que era uno de los personajes. Sí, sí, sí. Qué curioso. Entonces, pues, sí, sí, es muy bonito el trabajo de doblaje, es muy complicado, nunca lo hice hablado. Siempre fue el doblaje cantado. Y me gustó mucho, sobre todo una época que estuve viviendo en Barcelona, allí estuve doblando más que aquí en Madrid, que estaba más liada ya con otras cosas, pero me gustó muchísimo. Oye, ahora que has dicho este de Mamma Mía, me he acordado de que en la academia cantasteis una canción de Mamma Mía, si no recuerdo mal, los profesores. Ay, sí, es que tengo un karma con Mamma Mía, me persigue a todos lados, voy al supermercado y me lo ponen. Estuve en Londres. Hablado eso también. Ay, hablado eso también. En tu karma también le persigue. Sí, ¿verdad? ¿No? Yo creo que quien entra en Mamma Mía nos persigue después para toda la vida. Era la canción de ABBA en la gala de en el chat de Eurovisión, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo es esto que decían, Mamen practica, Mamen se lo prepara más que los demás? Sí, bueno, a ti te gusta, ¿no? La verdad es que esa me la sabía, ¿para qué voy a engañar? Esa no tuve que estudiar. Pero la otra sí, hombre, un poquito sí que... Haces bien, hay que prepararse. Sí. Hombre, un poco, porque si no, eso es un despiporre total entre la letra y... Apocalíptico. Bueno, apocalíptico, yo dije, bueno, a ver... Pues, que soy coach, pero también artista, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que Héctor resuelva sus dudas vocales. Madre mía. Vamos a ver. Venga, vamos con el vocabulario que nos has enseñado. Llevo meses queriendo saber exactamente qué es el anclaje. El anclaje. Ole tu anclaje. Ole tu anclaje. Anclaje es, como bien lo dice la palabra, ¿no? Como la cosa que te ayuda a sujetar, ¿no? Entonces, el anclaje, nosotros le llamábamos anclaje a como una ayuda por aquí, por la espalda, ¿no? Como digo yo mucho, el torero, pecho arriba y espalda que se abra, ¿no? Venga, ponemos. Quería hacer unas escalillas con... Claro. Queremos aprender todo. Bueno, yo miro. ¿Cómo es? A ver, ¿así? Así, claro. Vosotros abrís la parte de aquí detrás, esto de... como torero, ¿eh? Va, como torero. Eso. Sí, como las grandes divas aquí. Ahí. Vale, pues ahí. Y entonces tú tienes que hacer una nota y hacer esto. A ver, haz una nota, David. Venga. Do. ¿Así? Fenomenal. Ya está. Que vamos bien. Anclado de por vida. Anclado, lo tenemos. Lo tenemos. Controlado. ¿Y entonces eso, pero cómo que es? Que tienes como que... O sea, el dorsal ancho, que trabaja, el pectoral mayor, ¿vale? Y otros músculos que hay. Qué difícil es esto, ¿eh? Bueno, tú con que hagas un poco pecho palomo y... O sea, el pecho ya se empieza a activar. ¿Qué es la retracción? Eso. La retracción es la sensación de abrir la garganta. O sea, para no utilizar terminología y seguir hablando en chino, ¿no? Sí, esta, mejor esta no hablemos en chino. Para que nos entendemos. Que luego no sabemos subtitularlo. Claro, por eso. Por si acaso. Bien, no, es la sensación de como de abrir la garganta. ¿Sabes cuando te da un ataque de risa? Te estás contando algo muy dramático. Es que estoy aquí. Es este momento, ¿no, David? Aquí viviendo como... Entonces, ese momento en que tienes que disimular. Sí. Pero tiene un ataque de risa. Y notas como la garganta. Me encanta, A ver, ¿cómo te la nota, David? ¿Cómo es? Yo ya no hago más notas. ¿Cómo es? Ajá. Entonces, vale, entonces que... notas como una sensación de que se abre la garganta. Si no, ahora. Bueno, es que estoy muy resfriado, no sé si la nota. Mira, tú que te vas riendo y tú también, pues nada, ir probando qué pasa con la garganta. Se abre la garganta, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Básicamente es eso, abrir la garganta. Vale. Más dudas, David. A ver, gorro de piscina. Gorro de piscina, muy bien. Es que esto... Gorro de piscina es otro anclaje, que es el anclaje de cuello-cabeza. Que eso, involucra... cuello-cabeza era otro. Claro, eso. El esternocleidomastoideo y el occipital, ¿no? Todo esto y el paladar blando, pero bueno, para no meterme ya en la terminología, sí, en ya sabemos, en chino. Entonces, pues tú te pones gorro piscina, y entonces notas como tu esternocleidomastoideo va trabajando, ¿vale? Sin llegar a alargar demasiado el cuello, pero tú dices, uy, esto, y luego después que queda muy bien, ¿eh? ¿Cómo has? Yo es que... Claro que sí. Soy de cuello largo, ¿eh? Pero eso llevo camisas. Mira, un secreto. Llevo camisas por el cuello largo. Confesiones. Pues hoy estoy entre el logopeda y esto. Sí, sí. Bueno, mi padre es igual. Sí, que lo tenéis que traer a mí. Y que os saco yo las confesiones, si te das cuenta. Sí, sí, sí. ¿Qué es el pliegue fino? El pliegue fino. Pliegue fino es esa voz como tan chiquitita, tan... digamos que podríamos hacer la como equivalencia. ¿Susurrando así o...? No, como cuando estás
Es el lucha de gigantes. A ver, ¿cómo te lo diría yo sin irme muy a otros términos? Cuando está en voz de cabeza, ¿vale? Digamos. Ya nos hemos perdido. Vale, bien. Somos vale, mucho más básicos. Vale. ¿Sabes cuando vas para arriba y te cambia la voz? Sí. ¿Vale? Bueno, pues una de las posibilidades a donde cambia la voz es falsete y otra sí, es. Sí, vale, hasta ya, eso sí. Falsete, vale, pero falsete es con aire, pues la opción a donde cambia después la voz, pero sin aire. Igual podríamos decir así que explique fino. Vale. ¿Vale? Y ahora ya. Los trucos para cantar vienen dos minutos. Trucos para cantar vienen dos minutos. Muy bien, muy importante. Ah, yo te quiero preguntar un truco luego. Venga, luego te lo digo. Vale. Venga, va. Sí. Fundamental, no apretar el abdomen como si no hubiera un mañana, vale, que esto pasa mucho. Relajado. A ver, relajado nunca está del todo, pero que no te pases de apretar. Lo contrario de cuando vas al gimnasio, que te dicen aprieta, pues lo contrario. Exactamente, pues lo contrario, que tampoco está muerto del todo, pero lo que hay gente que suele poner mucha fuerza. Confiesa en los años, David. Claro, hay un truco, yo había oído un truco que decía que como para llegar más lejos, ¿sí?, aprietas las nalgas. Bien, vale, te voy a hacer una pregunta. Esto tú lo has querido, aprieta las nalgas. Las estoy apretando. Por favor, venga, plano de nalgas. ¿Qué pasa aquí? Que me constriño entero. Ah, pues ya está, entonces. Y las piernas así y todo. ¿Verdad que sí? Eso para la expresión. Pues ya está, esto es la técnica de la lógica aplastante. Si tú aprietas la nalga, claro, y se cierra la garganta, es que claro, no te sirve. Que sí, se cierra. David estaba también muy preocupado, como me lo ha comentado antes, por el tema este de si subes unos tonos y los bajas. ¿Qué pasa? Esto que contaban en OT1. Sí, ¿qué me pasa? Yo tampoco entendí la pregunta. Que si hacías ciertas cosas, ciertos actos íntimos, puedes subir. No, perdona, esto es de OT1, esto no soy yo, ¿eh? Bien. Pues no lo sé, dicen que los chicos baja tesitura. No tengo ningún estudio científico que lo pruebe, que conozca, pero dicen que sí. Vale. Seguimos con nuestra clase. ¿Algún consejo más para que podamos cantar bien? Claro, porque al final no sé. Ha dicho no forzar, ese era eso, uno. No apretar. Tener la sensación de garganta abierta, a no ser que quieras cantar flamenco o rock, que a lo mejor ese tipo de estilo, claro, no. Pues será un poco más a otra cosa, que la garganta no está tan abierta, tan retraída, ¿no? Yo creo que ya cerramos. Hemos aprendido bastante. Tema, ¿no? Yo voy a practicar por mi cuenta un poquito, a ver si llego al casting de OT 2018 y abrimos OT 2018. ¿Vas a estar? Pues mira, ojalá. ¿Tú ojalá? Yo quiero. Pues si ella quiere, que nosotros queremos. Si tú quieres, si yo quiero, ¿qué vas a contar? Ojalá. Pues ojalá. Ojalá. ¿Crees que es posible repetir lo que hemos vivido? Uf. Es complicado. Esta es la gran pregunta que yo creo que tendremos la mayoría, ¿no? Ojalá sí, pero yo creo que esto que ha pasado ha sido tan grande que... Igual imposible. Que igual, no lo sé, al menos para vivirlo por primera vez. Ya. Claro. Será complicado, ¿no? Será distinto, pero no quiere decir que no vaya a ser tan bueno. Exactamente, no quiere decir que vaya a ser peor. Claro, exactamente. OT2 fue una muy buena edición, sí, muy diferente, pero muy buena. Creo que bueno, que hay que hacer un buen casting y volver a tener la suerte de encontrar gente como la que hemos encontrado ahora. Oye, una preguntita antes de irnos. ¿Han acabado a lo mejor un poco machacados algunos de la voz después de OT? ¿O no? No, o sea, no creo. Es una escuela de alto rendimiento, están cantando mucha hora, están hablando mucha hora. ¿Vale? Entonces, pues bueno, quieras que no, eso es mucha exigencia vocal. Pero yo creo que no han acabado peor. O eso espero. Esa era la intención. Eso espero. Y ya, última pregunta, yo creo. Alfred y Amaya, ¿cómo los ves para Eurovisión? Ay, yo lo veo estupendo. ¿Vas a venirte a Lisboa? Mira, ojalá, en principio no. Pues no, pero ¿por qué no? Pues venga, gestionar lo que yo me voy. Nosotros te traemos como compañera de Fórmula TV y ya está. Hombre, por favor. Operadora de cámara. Hombre, lo que sea. Aquí me voy con vosotros. Pobre mamen. No, mamen viene y nos hace lo de la garganta y estas cosas, porque también se resiente la garganta de estar 10 días como vamos a estar ahí. Claro. Claro. Bueno, pero no pasa nada, eso. Un poquito de dormir. Claro, de eso tenemos poco. El problema es ese, que se duerme poco. Hay que editar. Claro. Se curra mucho. No. Esto, un poco de dormir, descanso y... que es lo que no querréis hacer cuando estéis allí, pero bueno. Bueno, querremos, pero no podremos.
es por el curro, no, porque no, en serio, que terminan las ruedas y terminan los actos y tenemos que llegar al hotel, no, ponernos a trabajar. No, o sea, que no paramos. No paramos. Pero bueno, ¿cómo los ves? Es una academia de alto rendimiento. Eso, ¿no? Claro, sí, se aprende claro mucho. Sí. Se aprende mucho. ¿Cómo ves a Alfred y Amaya para Eurovisión? Pues mira, lo veo estupendo. Es que tienen tanta magia. Uh-huh. Tienen tanta magia y cantando esta canción, que además es nuestra tan canción. Mágica, uh-huh, claro, nuestra canción. Que yo creo que con que vayan allí y hagan lo que hacen, yo creo que ya es impresionante. ¿Pero vamos a ganar? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, confirmado. Por supuesto, confirmado. Ojalá, ojalá. ¿Vas a formar parte del equipo de preparación o vas a estar...? No, 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 porque no. No, porque no, ya están cubiertos, uh-huh, con la gente que va, o sea que... ¿Y tú alguna vez has, no sé, has tonteado con el mundillo eurovisivo? O sea, ¿has no, participado verdad, de alguna forma? La verdad es que aún no, diré, uh-huh, aún por abrir un claro, ojalá en un futuro, sabe. Nunca se sabe, aún no. ¿Te gustaría tener una carrera como cantante en solitario? Mira, ¿o en grupo? Con... Creo que soy tan feliz con la carrera que tengo ahora, uh-huh, como coach, que... No lo cambias. Creo que no lo cambio, es que estoy muy bien. Porque pues nada, podría intentarlo, pero no, es que estoy muy bien como estoy, gracias a Dios. Pues bueno, mamen, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Hemos aprendido muchísimo. Yo no descarto ahorrar. Pues ya puedes empezar. Y pagarme unas clases particulares con mamen. Pues será con mamen. Muy bienvenido. Ah, bueno, y yo antes de terminar quiero decir... Dinos. Que para mí me hace especial ilusión estar aquí con vosotros hoy. Qué bonito. Porque, sí, porque para mí todo mi principio de Operación Triunfo lo compartí con vosotros. Porque... Dios. Todo, cuando yo supe que iba a estar, siempre que iba a buscar a ver qué estaba pasando, qué había salido, siempre era a través de Fórmula TV. O sea que me hace especial ilusión porque para mí, vosotros y Fórmula TV sois parte de mi proceso de... Sí. De, y no, de y nosotros también nos sentimos parte qué bonito, de esta edición porque la hemos vivido corazón, ¿eh? Intensamente. Gracias, mami. Vamos. A nuestra muchas manera gracias. También nos sentimos parte de OT. Muchísimas gracias, mamen. Espero que nos veamos muy prontito. Ojalá. En OT, aquí o donde sea. O en tu academia. O en algún musical. Ojalá, eso, en donde sea. Donde sea. Fenomenal. Tomando unas cañas. Eso. Y muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribíos al canal, dejadnos los comentarios. Nos vemos en el próximo Fórmula OT. Adiós. Bye.